Estamos llegando, ya estamos llegando. La entrada apoteósica. Hoy es 27 de agosto. Mucha gente no sabe que hay. ¿Alguna vez se han preguntado cómo vivirían si supieran que es el último día de su vida? No es fácil vivir los últimos momentos de algo que te trajo mucha felicidad. Es aceptar que tienes que cerrar el libro de tu vida más emocionante para comenzar uno que, quizá, no será nada igual. Llegamos a Nazca. Miren, aquí pongo, en esta parte de mi mochila, acaba toda la ropa, va los polos, todo lo del cuerpo, parte de arriba, y aquí va la ropa interior. Esta parte de acá, como pueden ver, se rompió encima esto. No hay nada. Una media y le falta su par. Así que estamos en crisis. Es el último día de viaje, así que yo creo que vamos a estar bien. Un par de días usar un calzoncillo, nadie se ha muerto. Y las medias, pues yo creo que hay que botarlas cuando lleguemos a Lima. Bueno, se está acabando el viaje. Faltan 450 para Lima. Y hoy ya lo vamos a hacer. Así que voy a tomar esa ayuda. Cuando comienzas un viaje, siempre te preguntas cómo será la vida al regresar. Si todo será como lo habíamos dejado, si algo habrá cambiado, o si nosotros habremos cambiado. Hola, chicos, nuestro último día ya del viaje, estamos saliendo de Nazca. Tenemos que llegar a Lima. Verde. Ya. Te escucho. Eso es lo que le extrañaba de Perú. El tráfico en muchos lugares de Sudamérica es complicado, pero no usan mucho la bocina o el claxon, como le decimos acá. Bolivia también lo usan bastante, pero acá ya se exagera un montón, ¿no? Es bueno y malo, porque te avisan que te van a chocar o te van a matar, pero lo usan son exagerados, o sea, la verdad. Exageradamente lo usan. No entiendo lo que hace la gente, la verdad. Es como un caos organizado, un caos que todo el mundo se entiende cómo va a entrar, cómo va a manejar. Por atrás, mira cómo entra. Se meten por la auxiliar. Todos, yo creo que todos entienden, ¿no? Y si se chocan, acá la policía no puede resolver tanto porque, pues, ¿a quién le da la razón si todos manejan igual? El manejador, no, ya, si no hay testigos, pues, es palabra contra uno, contra el otro, ¿no? Complicado. Complicado. Ya va a llegar el día que seamos más organizados. Más pacientes también, por acá como que todo el mundo se quiere pelear siempre. Conducir un auto a 80 km por hora, por 8 horas diarias, te da mucho tiempo para pensar en el pasado, en el presente, en el futuro. Y aunque no estábamos acostumbrados a hacerlo, esta vez teníamos que pensar seriamente en nuestro futuro al llegar a Lima. Oye, me olvidé mi billetera. Pues no muy lejos de la ciudad de Nazca están el mirador para ver las líneas. ¿Y por cuándo va a estar listo ese? ¿En ese tiempo? Ahorita ya. Ahorita ya, nos esperamos mejor. ¡Qué día! Vale, ya se ve más. La estructura se ve ya más sólida también. Y la lagartija está cortada por la pista. Tres figuras: manos, árbol y lagartija. Caro, ¿no? Caro. ¿Cuánto está como $60 en el vuelo? $80. Y se paras para mañana todavía. ¿Y cuánto? Media hora con el vuelo. Media hora solo. Media hora con el vuelo. Cannot take this anymore. Mira, acá está. Esta es la mano, dijo, ¿no? O la lagartija. ¿Qué era esto, Pulpín? ¿Tú qué escuchaste? ¿Cuál? Esta es la mano. La acá, es el mono. La lagartija está partida por la carretera. Ah, qué locura, tío mío.
Y ya que está, ya está Conchito. Ya está Concho. Está Conchito. Esperando. Qué locura, ¿eh? La primera vez que vengo, ¿eh? Y los vuelos desde arriba se ven impresionantes, ¿no? Con los vuelos. Sí. Roberto subió, güey. ¿El vuelo? Sí. En su canal de Roberto, mi amigo, Sin Mapa Perú, pueden ver cuando él voló esto y tomó unas fotos bien bonitas. Ah, ¿sí? Pero él se fue por todos lados. Por ahí hay más figuras, están a kilómetros. Las avionetas, mira. Sí. Pero se ven, ¿eh? Mira. La locura es la simetría que la han hecho, mira. Es muy parecida. La es perfecta, pero hacer una figura así a escala debe ser loco, ¿no? The shore, while you're on the open sea, cannot take this anymore. Yo, ya estamos ya cerca de Lima. ¿Y sabes por qué no nos hemos dado cuenta? Porque no hay sol, se nubló todo. Hemos parado acá tomando gaseosa con unos chicos. Nos han regalado chocotejas. Así que vamos a tomar una foto con su burro, ¿eh? ¿Por qué querés hiciste parar acá en el barrio del sur? Porque me dijeron que en el burro hacen unas chocotejas increíbles. Tócale el burrito de la suerte, a ver. ¡Burro! Ahí está la de. Qué peculiar el burrito. Y la cabeza rojita por algo fue. Ah, está todo hecho de paja, mira. Mira, el barril del el sur. ¿Cuál es el mingo de todos? El negro. Ayla. ¿Cómo te gusta el negro? ¿Hasta cuánto corre tu carro? 100, ¿no? Ahorita le he metido a 100, pero sin bajada va a 120, 130. Ah, 120. Ah, pero lo recalientas mucho. Claro. La idea es entre 80 nomás. Cuatro meses. Esta es la bandera firmada por Paolo. Hemos pasado todo, maestro. Todo, hemos pasado. Sí, mi licencia. Chocoteja que me regalaron acá en Pisco, ahorita. Acá en este. ¿Cómo? Chugüero. No, no fumo. ¿Nosotros? ¿Por qué? Agua, dice. ¿Agua? Agua mineral. Ya dime, ¿tú tienes tu SOAT? Sí, todo. Puede poner la placa en su aplicación y va a salir todo. Registro. Urrunaga Díaz Henry Hugo Quiñones. Buenas tardes. Él. ¿Todo? ¿Quién maneja? No, nos armamos. ¿No manejamos? ¿Manejamos los dos? Sí. Sí, sí, es mucho. No. Porque la vida siempre está llena de matices y contradicciones. Siempre nos vamos a preguntar cómo se puede ser tan feliz y triste. De la última a la ultimita rodada de este viaje, desde el mar de la izquierda a la derecha. Y aunque no hubo público ni gente en la calle esperándonos, no era necesario. Sabíamos lo que habíamos logrado
Y eso era suficiente para nosotros. Hace 4 meses no queríamos ni tocar esta avenida. Ahora te la pasa por los timbales. No sabíamos si éramos capaces de sobrellevarla y ahora, pues después de pasar por Sao Paulo, Río de Janeiro. Está complicado. Estamos llegando. 3 meses y medio de un montón de anécdotas. Ya no podemos cagarla, ya estamos tan cerca. Ya se acabó. No sé si recomendaría. Hola chicos, gracias por llegar hasta el final del video. Y si ya llegaron hasta acá, ¿por qué no suscribirte al canal? ¿Por qué no seguirnos en redes sociales para que vean todo el drama de manejar un auto viejo por Sudamérica? ¿Por qué? Y gracias. No sé más qué decir.